Bueno, hola a todos compañeros. Este vídeo es un poco diferente. Os traigo una novedad y es que Oblay España se ha puesto en contacto conmigo para patrocinar un nuevo producto en el canal, ¿vale? En este caso podréis ver el enlace en la descripción donde podréis comprarlo y estamos hablando de una de las mejores linternas del mercado. Oblay Havelock Pro 2 de 2500 lúmenes. Una pasada. La he probado de noche y la verdad es que es una pasada. Yo que no estoy acostumbrado a las esperas de jabalí, no sabía pues un poco más o menos a qué distancia se puede poner un comedero, cuál es la cantidad de luz suficiente como para, digamos, poder hacer un tiro, un disparo, discriminando un poco de si es macho, si es hembra, en fin. Y claro, cuando prueba una linterna cualquiera y pruebas la Havelock Pro 2, pues te das cuenta que la diferencia es abismal. Os digo que la presentación es bastante buena. Nos viene en un maletín muy chulo, de una calidad bastante buena. Dentro de él lo abrimos y lo primero que nos encontramos pues la funda, ¿vale? El cargador, las instrucciones y la linterna, ¿vale? La forma de carga es súper, súper sencilla. El imán va conectado a la parte de atrás y esto a la toma de carga de cualquier interruptor móvil, por ejemplo. Y carga súper rápido. Ya os digo que mejor linterna que yo creo que hay en el mercado ahora mismo, con diferencia. Luego aparte, yo por ejemplo he conseguido un accesorio el cual puede adaptar en la parte trasera de la linterna, ¿vale? Lo ponemos aquí con el adaptador que imagino que muchos de vosotros tenéis para el rifle o la escopeta. Ponéis la linterna en la zona de abajo y esto lo ponéis en la zona del gatillo, de manera que cuando estamos escuchando al jabalí que se está acercando a la zona donde nosotros queremos disparar, pues pulsamos, ¿vale? Y alumbramos. El pack que viene aquí debajo en la descripción viene sin el disparador, ¿vale? Yo, por ejemplo, que no practico la caza mayor de forma tan asidua, pues bueno, sí que lo utilizaré alguna vez para a lo mejor alguna espera, jabalí y eso, pero sobre todo, lo que me va a ayudar mucho, yo creo que va a ser pues lo típico que llega a las 6 de la mañana o a las 5 de la mañana al puesto del Zorzado, de la Paloma en Media Vega, porque nos gusta llegar temprano, y pues claro, es de noche, tienes que alumbrar el camino, tienes que hacer el puesto, y yo creo que nos va a ayudar mucho sobre todo a la hora de hacer el puesto de noche, porque muchas veces hacer el puesto parece que está perfecto, y cuando amanece te das cuenta que aquí hay una tela de araña. Entonces, pues la verdad que nos va a servir bastante. Pues bueno, cuando lo abrimos, esto es lo que nos encontramos, ¿vale? La Havelock Pro 2, que es la linterna en sí, que como he dicho, nos viene con un indicador de batería, ¿vale? Un foco que tiene 2500 lúmenes de potencia. Un interruptor doble, ¿vale? El cual podemos activar en un primer momento y luego con este otro botón pues regulamos la intensidad de nuestro haz de luz, ¿vale? Volvemos a apagarlo. Luego tenemos también accesorios opcionales, ¿vale? Como son el portalinterna, que nos viene bien para acoplarlo con un velcro, para un mosquetón, para ponerlo en un cinturón. Nos viene también el cargador de carga rápida, súper sencillo, va imán, ¿vale? Y hay que decir que este accesorio, que es el que va enganchado a la parte de atrás y el cual podemos poner luego en la escopeta, nos vendría aparte, ¿vale? Estos adhesivos de 3M para colocarlo en la escopeta. Ese nos vendría aparte en el pack.
Para quien no os guste la espera o no lo vayáis a colocar en en el rifle, pues el pack, tal y como está, está perfecto. Para los que os gustan las esperas, pues tenéis un accesorio extra que podéis comprar aparte. Ya os digo, será cualquier opción que elijáis será buena. El link lo tenéis en la descripción y si Tres Puntales me deja, tendréis también en la descripción un enlace donde haciendo su página podéis encontrar estas tazas tan chulas que será el nuevo producto o el cuelga llaves también tan bonito como ese. Así que nada, os dejo aquí en este vídeo un poco diferente. Espero también que os haya gustado. Espero que os guste la decoración de mi despacho. Que os guste mi tacita de agua. Y espero que a la gente que hace esperas de jabalí o que le gusta el zorzal o la paloma en puesto fijo, pues la use y la pruebe porque está muy bien. Así que nada, este vídeo será previo a la media veda. Esperemos que se dé muy muy bien la temporada, que tengamos mucha suerte con la paloma, con el conejo. Y a los que estáis ya un poco liados con las esperas nocturnas del jabalí, pues estáis a tiempo para comprarla, ¿vale? Un saludo a todos y muy buena temporada.